En la reunión que ahora estamos realizando y terminando, nos habla Jesús. Nos sentimos en el deber de darle gracias porque ha querido revelarnos el misterio escondido desde el principio de los siglos en Dios. Oh Dios, tu Hijo con el trabajo de tus manos elevó la dignidad del trabajo humano y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro trabajo a tu obra redentora. Concede a tus fieles la bendición que esperan de ti, para que dedicándose a transformar con habilidad las cosas que tú has creado, reconozcan su dignidad y se alegren de aliviar con su esfuerzo las necesidades de la familia humana, para alabanza de tu gloria. Que este salón que alberga a todos los fieles para su formación integral como discípulos misioneros sea siempre lugar de bendición, de oración, de crecimiento en la fe y de progreso en el amor también a los hermanos y en la solidaridad con ellos. Por eso pedimos su bendición sobre todos ustedes que van a disfrutar de estos salones parroquiales para sus reuniones. La bendición del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Y ahora cortamos esta cinta como signo de la apertura e inauguración de este bellísimo e importante salón parroquial. Todo lo que se empeñó con dolores y angustias, pero también con esperanzas y alegrías, para llevar a cabo con todos los que forman su equipo de trabajo y poder hoy tener esta obra que será para bien de toda la comunidad, tanto a nivel parroquial como a nivel municipal y social. Por eso hemos querido que hoy el señor obispo viniese a inaugurar. Queremos agradecer a toda la comunidad que con sus diversos aportes ha hecho posible que esta obra, que con todo lo que hemos realizado del museo aquí, es más de 200 millones de pesos que ustedes, la comunidad de Barichara, nos ha aportado y que los hemos manejado meticulosamente, escrupulosamente, para que se pudiera llevar a cabo. Gracias a toda la comunidad por este aporte. Queremos agradecer a quienes de una manera silenciosa nos han ayudado, tanto para los vitrales, que costaron 92 millones, y esta obra que, como digo, con todo la parte del museo y acá, fue de más de 200 millones. Dios bendiga a toda la comunidad y que esta obra pues la utilicemos para los encuentros de formación, también si alguno necesita una reunión de orden social, de orden familiar, en fin, todo lo que pueda servir está puesta para que todos la utilicemos. La parte de abajo es para la catequesis, concretamente para los encuentros de comunidades eclesiales misioneras. Este lugar lo hemos denominado Juan Pablo II, San Juan Pablo II, y el de abajo Santa Laura, en honor a estos dos santos, la primera santa colombiana y el Papa Juan Pablo, que a nivel grande tiene una connotación muy especial para nosotros por cuanto nos visitó. Gracias, Monseñor, por venir. Le agradecemos muchísimo ese gesto tan sencillo. Desde el momento que le dije, dijo inmediatamente, gracias por señalar en su agenda que sabemos
que es muy atareada. Gracias, señor alcalde, por estar con nosotros. Siempre nos hemos mantenido en comunión, en buena relación, en ayuda mutua. Que Dios lo bendiga en estos 6 meses que le quedan, que sabemos que no son fáciles. Que el Señor lo ayude. Señor comandante de la policía, señor teniente comandante, gracias por también todo el apoyo que nos brinda. Y a ustedes por estar aquí, qué gesto tan bonito de venir a acompañarnos. Pues alegrarnos con la comunidad, darle gracias a Dios y felicitar a quienes llevaron adelante esta obra, al padre Toño, que alguna vez en una visita que yo hice a la parroquia me estuvo mostrando por aquí estos escombros que pensaba ser el salón parroquial y todo lo que hoy vemos, que una vez inaugurado, pues reconocemos la belleza de esta obra y sobre todo la utilidad de las personas que en su formación cristiana van a utilizar este salón para actos muy importantes de la vida parroquial, de nuestro plan diocesano de renovación y evangelización, que exige procesos y que exige comités y que exige estructuras muy importantes para llevar adelante lo que se quiere, que es trabajar por un mundo mejor y hacer que la Iglesia en su tarea de evangelización pues lleve a cabo todo lo que nuestro Señor Jesucristo, su fundador, quiere y lo que el Papa Francisco hoy también recuerda a todos nosotros, de ser verdaderamente pastores de una grey, de una Iglesia que en salida busca a quien necesita llevar el mensaje. Y todo esto pues es una ayuda grandísima para encontrar esos objetivos y desarrollarlos. Entonces, alegría de mi parte y también felicitación y muchos augurios. Por eso bendijimos estas obras hoy, las inauguramos con todo esmero para que esta comunidad las disfrute, se lo merece. Sí, también otra obra que hoy realmente yo no esperaba que estuviese ya organizado el museo y con tantísimos elementos de tipo religioso, porque es un museo religioso. Entonces, en lugar de tener todas estas cosas por allá dañándose, son signos, son de la historia de la fe, de la historia de una comunidad, y en sus ornamentos, en sus imágenes, en sus signos litúrgicos de antaño y de ahora, pues hacen que nosotros cada vez más entendamos y encontremos el verdadero significado de las cosas que utilizamos para darle culto a nuestro Dios. Por todo lo que hace por nosotros, y como les decía en la Santa Misa, pues darle gracias a nuestro Señor. Y al Padre José Antonio Díaz, que fue el...